Bien, vamos a trabajar un ejercicio de rítmica para entender en todos los instrumentos. Parte de lo que necesitamos entender. La música tiene tres partes fundamentales que son necesarias, sí o sí, que es armonía, que son todos los acordes, cuando yo siento la armonía. ¿Cierto? Me da una sensación, una como un ambiente. La melodía. Esa es la melodía. Y la otra es la rítmica, el ritmo. Entonces son tres partes: armonía, melodía y ritmo. Si yo toco sin ritmo, esto no tiene sentido. Aunque ustedes ya la conocen. Pues yo tocará. Y no tiene el ritmo que regularmente estamos acostumbrados. El ritmo es tic-tac, 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 tac. La rítmica es muy importante porque nos da el momento exacto donde tenemos que tocar. Y tengo este diagrama entonces aquí. Lo vamos a identificar con nuestra mano. Ah, si ustedes se dan cuenta, hay un signo numeral en el dedo índice y están después los otros dedos colocados ya sea con vocales o en este caso con una sílaba que es an. Entonces, esto es sencillo. Los números son el tiempo de la música. Habíamos platicado la vez pasada y decíamos que aquí va contando. 1, 2, 3, Q. 1, 2, 3, Q. 1, 2, 3, Q. 1, 2, 3, Q. Entendido, eso significa que todos los números siempre caen en el índice. 1, 2, 1, 2, 3, Q. 1, 2, 3, Q. 1, 2, 3, Q. Estamos solamente golpeando el dedo índice con el número. Ahora, dentro del tiempo, que es cada número, tenemos otras tres subdivisiones. Vamos a bajarle el tiempo. Vamos a manejarlo a 60. Y entonces vamos a ir dándonos cuenta que podemos incluir cuatro golpes en cada número. Se le llaman semicorcheas y por eso está aquí. Número y an a, número y an a, número y an a. Ustedes le asignan una sílaba o un número o una vocal a cada uno de los números. Entonces, número y an a. Eso nos va a ayudar a determinar cómo suena la figura. Vamos al metrónomo. Ya el tiempo está más lento. Un y an a, ¿ya? Dice. 1 y an a 2 y an a 3 y an a q y an a 1 y an a 2 y an a 3 y an a q y an a. Lo paso a un golpe acá, dice. 1 y an a 2 y an a 3 y an a q y an a 1 y an a 2 y an a 3 y an a q y an a. Lo paso a mis dedos. Por ejemplo, en una escala de sol. 2, 3 y. Revés. Lo importante es tener claro el tiempo o la dinámica de la figura que yo tengo enfrente. Si yo tengo esta figura, yo automáticamente entiendo que es un y an a. La mano me sirve para identificar cómo suena, mas no necesariamente la digitación que puede ser. Aquí cambió la digitación. Un i an a. Puede ser un i an a. Lo que me ayuda a esto es la rítmica. Estoy hablando de la rítmica, no de la melodía ni necesariamente de la digitación. Bien, vamos a ver tres ejemplos el día de hoy entonces.
Aquí tenemos 4 semicorcheas y aquí tenemos una corchea con 2 semicorcheas. Cuando yo coloco esto y lo veo desde este punto de vista con estos dos dibujitos, yo sé que mi número absorbió el I. Por lo tanto, estas dos se unieron y quedaron estas dos solas. ¿Cómo sonaría esta? Número an A. Un an A. Dos an A. Este ya no suena, ¿veado? Un an A. Dos an A. Tres an A. Q an A. Un an A. Dos an A. Tres an A. Q an A. Lo paso a tiempo. Dos, tres y. Un an A. Dos an A. Tres an A. Q an A. Un an A. Dos an A. Tres an A. Q an A. La siguiente figura se absorbió el AN absorbió al A, porque es una figura de mayor valor. Significa que en mi estructura, como estamos aprendiendo esto, estas van a sonar primero y este que es el AN absorbió esto. Entonces va a sonar uni, uni AN, dosi AN, tresi AN, cui AN, uni AN, dosi AN, tresi AN, cui AN. Eso nos va a servir para la dinámica. Volvemos a colocar. Vamos desde arriba. 3 y. 1 y an a 2 y an a 3 y an a q y an a 1. An a 2, an a 3, an a 1 y an, 2 y an, 3 y an, q y an. Ahí me crucé. Vamos a trabajar entonces estas tres figuras diciéndolo como lo que yo estaba diciendo y haciéndolo con los dedos, porque nos va a permitir entender la rítmica de esto, y esto se le llama célula rítmica. Hay muchas células rítmicas que vamos a ir viendo, pero esta es la primera lección para todos en general, desde pequeños, desde piano, guitarra y los que necesiten, por favor, para que lo puedan estudiar. Espero haya quedado claro. Cualquier cosa dejan un comentario y estamos a la orden. Saludos.